Quería mucho, pues, la política de la Cruz Roja Dominicana, quienes ya tenemos 95 años haciendo posible la vida de los que a veces nadie mira, nadie ve, auxiliando y socorriendo a las personas más vulnerables. No tomamos en cuenta ni raza, ni etnia, no tomamos en cuenta su sexualidad, condición sexual o preferencia sexual. Quizás podría presentarse un hecho aislado como se podría presentar en cualquier hospital, en cualquier lugar público, por quizás el dogmatismo filosófico o religioso de una persona, pero no es un hecho institucional. Aquí en la Cruz Roja no le preguntamos a nadie ni qué religión es, ni qué preferencia o condición sexual tiene. Me sorprendería mucho, me imagino que debe ser un hecho aislado y en 95 años de presencia de la Cruz Roja en la República Dominicana y en el mundo, con más de 200 millones de personas beneficiadas y más de 200 millones de 100 millones de voluntarios, o sea, hasta ahora no ha habido ningún escándalo ni ninguna situación que evidencie que aquí hay ese tipo de prejuicio. Una de las condiciones o uno de los requerimientos más importantes cuando usted va a donar sangre es ser sincero consigo mismo. Si usted ejerce la prostitución, si usted es promiscuo, sea lo que usted sea, heterosexual, bisexual, homosexual, caramba, respete la vida humana. Respete el deseo del otro vivir, porque usted sabe que usted es un donante peligroso. Usted podría transmitir cualquier tipo de enfermedad. Y hablo de SIDA, hablo de papiloma humana. Usted podría llevarle la desgracia a alguien que buscando la vida encuentre la muerte. Entonces es un asunto de responsabilidad. Yo creo que debemos luchar todos como hermanos. No importa su condición o preferencia sexual. Hay iglesias, hay monasterios, hay santuarios donde por respeto a ese recinto la persona debe estar vestida con un código definido. Y eso no es prejuicio. Si usted va a cualquier institución de los cuerpos castrenses, a la Policía Nacional, usted no puede ir en pantalones cortos, usted tiene que respetar esa institución. Yo creo que el hecho de que tú seas transvesti, transexual, no tienes que restregarle tu condición a otra persona. Total, si te van a hacer una intervención quirúrgica, te van a quitar la ropa, te van a poner una bata antes de ingresar al quirófano y no vas a poder ir ni con peluca, ni con las uñas pintadas, ni como te dé la gana, o sea, son códigos. Ahora, yo no tengo conocimiento de si lo hay o no, pero lo normal es que usted, cuando vaya a un lugar, se asesore si el código de vestimenta es el adecuado.